Yo cuido las bolitas. Muerto. Está, ganamos, a ver. ¿Somos cinco? Me gustaría aventar un 20 asistas en Attrition. Y solo van subiendo. Nada más me pasa. Ah, sí. ¿Se van a venir? Ah. ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Mande? ¿Se van a oír? Sí. ¿O porque se unan? ¿Le mando invitación yo o quién lo invita o él se mete solo? Ah, pues métete, Saúl. Voy a venir. Ahí, güey, ya lo sé. Ya estamos los 5 o 6. ¿Ya somos 5? Luisos, ¿cómo has estado? Pues bien, fue una Navidad y fin de año extraños, pero pues bien, también por el COVID. Sí, ya sé. A todos nos va a tocar otra vez. Sí. El esposo de mi mamá se enfermó y creemos que nos... A ver otra vez. Creo que nos enfermó a todos. No estamos seguros porque no había pruebas para hacernos, no nos pudimos hacer la prueba, pero teníamos síntomas. Hey. Y el señor sí terminó en el hospital, pero todo bien. Francas, no lo pegó tanto. Qué bueno. Y, pues ya, fue todo. Mira, a mí además, los primeros 3 días con la garganta bien seca. Ajá. Dolores de cabeza, pero pues ya en el cuarto ya como si nada. A mí fue dolores de cabeza, cuerpo cortado. A ratos poquita temperatura, no nada exagerado, sino como esas veces que te sientes como calientito de que sales de las cobijas, algo así. Como yo creo que no, calientita hace mucho. Ajá. Pero no me dio tos, no estornudé. A veces como ojos llorosos o algo así por la luz. ¿Sí? Y ya fue como 2 días que sí estuvo fuerte y ya los demás medio relax, como una cruz. Ándale, una semanita de descanso. Sí. Como si por la bandera vamos a defender. Repulsor obtenido. ¿Alguien que venga conmigo? A mí, creo que a mí me mandaron otro. Yo estoy con Saúl en su squad. ¿Alguien que se suba? No me puedo cambiar de escuadrón. Estos güeyes están bien pendejos. No, pero pues.
Una olla patín. ¡Ay, que se suba! ¿Una sombra de un equipo? Vámonos. ¿Cómo que qué? ¿No somos del mismo equipo? Sí, somos del mismo equipo, pero diferentes cuadros. O sea, diferente grupo de cuatro. Y como que este juego ya le hace falta más mapas. Hey, ¿qué? No. Bueno, aquí hay un... Ahí voy. Vehículo donde le podemos... Ahí voy contigo. Ahí. Este güey sí le sale el... La torreta. A ver si este güey se baja de volar por la bandera. Llévame. Ah, no mames. Vámonos, bro, vámonos. Ahí más acá atrás, güey. Me mató el pinche. Ven, yo te llevo. Vente, súbete. ¿Qué haces? Ahí voy. Ese ya estaba puteado, súbete. Ya, yo sí, Ahí te llevo. Oye, ¿no está nuestro guasco? Sí, es que... ¡Eso, sube! ¡Ah! ¡Me mataron! Pónganse al tiro. No, hay que andar checando. Ahí viene una nave en medio, así que luego ya está. Cuando vienen las naves, por lo general, el wasp ya está. Sí, ya está, sí, ya la agarré. Volteé con el wasp de... No lo han agarrado. Que hay una espada. Vehículo en ruta. ¿Sí? Ah, trae el... Está llevando un killing spree. Es que el boss, cuando está bien protegido, es una chulada. Eso dijo, ¿qué le entendiste? No es lo mismo. Así que pedo, ¿qué está pasando? Oigan, ¿ustedes ya vieron el control de edición de 20 aniversario? El control de 20 aniversario. Es... ¿cómo te diré? Como gris, pero transparente con verde. Y el... La bolita del medio, la bolita que brilla. En lugar de... Entrega de vehículo terrestre. No. Es... O sea, es original, pero no es, es que sacaron dos. Sacaron ese y sacaron el que es como de Xbox. El grandote. No hay un... yo digo el transparente. ¿Creen que esté bien comprarlo en... que eran 1200 baros? Que les digo que acá venden así sueltos, nuevos, pero sueltos, en cajas, y no sé si agarrarlo o no.
Porque aquí no manches. ¿Qué pasa? Solo que se me está lagando un poco. Ah. Porque en Walmart está en 1700. Lo vi la otra vez que fui. 1700. Un poquito cariñoso. Sí, pues de 1700 a 1200, pues sí, son 500 baros. ¡Uy, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, entrega de vehículo terrestre confirmada. Ah, el WASP no me deja pasar. ¡Chingo! Ahí está. Ah, sí, lo tiré. Le llevamos la bandera, llevamos la bandera. Ah. Va la bandera, va la bandera. Viene protegiendo el güey. Quítate a la fregada. ¡Entrégala, entrégala! ¡Defiendan, defiendan! También. Ah, ¿por qué no dejaron tan pinche lejos? No mamen. El enemigo recuperó su bandera. Nos robaron la... Nos la robaron, ¿cómo que por qué? Enemigo en Bolochetar. ¡Bien! Mis escudos se agotaron. Un aliado tomó la bandera enemiga. Tengo la bandera. Y ya tenemos la bandera ya. ¡Cúbreme, Mike! Ay, a ver si los alcanzaron a Warhawk. Atención, artillería descendiendo. ¿Ya recuperaron nuestra bandera? ¡Súbeme, súbeme! ¡Corre, súbete, súbete! ¡Nuestra bandera! ¡Ahora, ahora, vale, vale, vale! ¡Oye, voy, voy, voy! ¡Chingao! El enemigo recuperó su bandera. Ah, valió, Intenté el... Un aliado tomó la bandera enemiga. Hacele, ¿quiere? Ah, ¿qué? Ah, capturaron las... Sí. Sí, capturaron. Cuando me tiraron, ellos todavía tenían la bandera. El enemigo está herido. ¡Ey! Ya llegaron con la bandera, ¿eh? Traen un martillo. Un aliado tomó la bandera enemiga. El enemigo recuperó su bandera. Un regalo se aproxima desde los cielos. Un aliado tomó la bandera enemiga. Ay, las llevaba, maté tres, pero... ¡No se puede! El enemigo recuperó su bandera. Vamos, vamos, voy atrás de ti. Es momento de poesía a corta distancia. El enemigo va atrás de ti, Jesse. Se acerca una valla.
Lo maté, ahí está. Aplastado. El enemigo recuperó su bandera. Salen. Te mejoras random en el mapa, Mike. Son capsules. Bueno, se llaman drops. No me acuerdo cómo se llama. Ahora el spider. Por ejemplo, ahí va un Banshee. Granadas con púas adquiridas. Hay un güey con un Warthog ahí en su bandera. Hay un güey en una esquina con un Warthog y metrallador en la bandera. Por él. Ay, no, ya me un coche, no hay coches aquí. No, ya lo tiraron, a ver si llego yo. Ay, ya me bajaron a mi No alcancé a matarlos. Me parece que esto es nuestro. El enemigo recuperó su bandera. Vehículo terrestre en ruta. El enemigo recuperó su bandera. Los tanques se acercan. Avistamos al portador de bandera enemigo. Y aquí vamos. Man, su base tiene espada. Espadas. Bueno, ya. Que le diga que no. Intentamos. Portador de bandera enemigo identificado. Y lleva nuestra bandera. Si pasa, cuatro, tres, dos, uno. Bueno. Otro.
Yo soy nivel 30 y tal. Me dieron pura B. ¿Qué nivel eres, man? Sí, yo también, pues todo el mes que no estuve. Bueno, 67. Última porque ya empezó el podcast. Se acaba como hasta las 3 de la mañana. Ahorita ahí está. Te aguantas este ratito. No, o sea, sí puedo. Ya ven, luego nos quieres abandonar. No, más que si oyen que están hablando de comida o algo así, pues no. Nomás van por unas quesadillas y ya. Empiezan con cosas bien técnicas acá de videojuegos y se cruzan a qué comieron y no, sí se pone criminal cuando no se nace. No, es que tienen que alargar el podcast por eso. Control total. No, esos vatos les han donado, en una noche juntaron para el PlayStation 5 de uno de ellos, del, digamos, del administrador. Pobres. Y fue así de chiste, o sea, ellos no piden dinero, pero les donaron. Como es digamos, alguien que hace mucho por la preservación de juegos y máquinas arcade, muy conocido. Uh-huh. Y así de chiste dijeron, no, pues ahorita que empiecen a donar para tu PlayStation 5, y ya no le hagan caso. Y le empezaron a soltar así de 500, 200... 1000 varos, tuvo como 4 o 5 donaciones de 1000 varos. Y en esa noche juntaron para el PlayStation 5. Y se lo compró. Y dijo, esto va a ser para el Play, ¿sabes? Sí, se pone bien fácil. Los objetivos están sobre la capturada. Cuidado con ese fama. Zona perdida. Triple K. Mantenga el as firme, Spartan. Uno de los nuestros está capturando a una zona. Capturando, Ay, al tiro. Tu equipo está cerca del dominio total. Zona capturada. Me aventaron para atrás. Yo también iba. Se están agarrando la otra vez. Olvídenlo. Ahí está yendo. Así está. Voy a la B. El enemigo tomó la zona. Vehículo terrestre en ruta. Un regalo se aproxima desde los cielos. ¡Ah, la vez tanto! ¡Capturándose! ¡Vayan a la C, vayan a la C! Tu enemigo está cerca del dominio total. ¡No!
Chale. Los enemigos están capturando una zona. Zona capturada. Esta zona es tan buena como la nuestra. ¿Cuál falta? ¿La hace? Bueno, la también. Escudos enemigos desactivados. Esta. Sí, sí. Lo voy a grabar. Zona capturada. El güey me tuvo miedo en la moto, se empezó a ir para atrás y se cayó. Y ya está capturando a su compañero. Hay que acercarnos. Y van a agarrar otra vez. Se pasan de lanza. Dominio total para el enemigo. Se aproximan nuevas zonas. Mi güey anda matando gallinas. Ay, ya me quebró. Me la robaron. Zona capturada. Uno de los nuestros está capturando una zona. No mames, me estás dejando ser rojo. Está capturando eso otra vez. Ya bajé el guas. Mientras. Están capturando una zona. Sí, pero ya. ¡Ah! Se están capturando una zona. Me mató. Tu enemigo está cerca del dominio total.
Tu boleto al cielo viene en camino. Ah, pues todos los que se fueron, mira. Ah, caray, la mitad. Ahorita que te estaba diciendo del Play 5 me acordé. Otro día también le dijeron, ah, mira, salió este juego, ya lo compraste para Switch. Dice, no, la economía no anda bien ahorita. Y en eso, pum, notificación, el dinero justo para el juego. Y dice, no, ¿cómo cree? No, no. Y le mandan por mensaje, tú cállate y disfruta. Qué buena onda. Sí, está. Y la comunidad de ellos, pues es un podcast muy, muy chiquito, es como muy, muy juntas, son muy chidos. Si tienes algún pedo o buscas componentes o comprar algo, ellos te tiran paro. Si no ellos, la misma comunidad. Pues sí, está chido, está chido. Sí, está suave. Todavía sí, no es mainstream. Yo conozco uno, pero de Yu-Gi-Oh, del Play original, del Play One. Hay una comunidad de un güey, de un vato que, tal cual como dices, cuando tiene pedos o algo, en una comunidad les dan un chingo de dólares, güey. Estamos hablando de entre 500 a 1500, 2000, 3000 dólares en una noche. Qué chido. Y es comida poquita, güey, hace como 100 bajos. ¿Y todo lo que le donan es para comprar cartas? Para... pues es que depende, porque el güey que es para la renta, que para la casa, que para comida. Ajá. Es para sobrevivir así tal cual, del mismo juego. Sí, es como los tres gordos bastardos. Cuando empezaron el proyecto estaban así como muy... muy casero. Y le fueron metiendo hasta que ya llegó el punto donde pudieron abrir el Patreon y dijeron, dos de nosotros, si quieren que sigamos con un ritmo constante y digamos con algo de producción, pues dos de nosotros se van a quedar de tiempo completo, como si fuera un trabajo, pero pues vamos a pedir cierto ingreso. Y sí, les dan dinero en todo el año y, por ejemplo, hoy sacaron el video de estado de cuenta del proyecto del año pasado. Y dicen todo lo que compraron y todo lo que pagaron con lo del Patreon. Y pues, está muy chida, pues dos de ellos viven de eso. Sí, pues está chido. Vivir de lo que te gusta más, un perro. Sí. Lo malo es cuando se vuelve un trabajo y que tienes que estar ahí todo el día. Sí. Pues si no te gusta y si no lo disfrutas, pues no tiene caso. O sea, no dudo que, por ejemplo, si yo me metiera eso, lo disfrutaría, pero al mismo tiempo es así como de, güey, es que lo tengo que hacer de a fuerzas. Y ellos mismos dicen a veces, tienes que jugar cosas que no quieres jugar porque, pues, es trabajo. Sí. Ajá. No. Imagínate que nos metiéramos y que nos empiecen a pagar y ahora sí que me toque jugar cosas de terror. No, pues le mando los juegos al Saúl. Ten, este juego dice Saúl. Este juego dice Saúl por... No, o sea, sí pasa. Dejate esos datos. Ah, empecé, pero pues me estaban disparando de todos lados. Sí, sí, bien. Llegaron. De atrás, de adelante. Yo voy. De la derecha. Vámonos. ¡Ay, güey! Te lo chingas. ¡Protege! Sí. Estoy protegiendo con todo ahí ellos. Tiene tu bandera. ¿Sí? Ah, ya no mames.
Yo ya me voy a caminar a ver si llega. Me están disparando. ¿Dónde está nuestra bandera? Portador de bandera enemigo identificado. Ah, aquí está el Lolo en corto. Ya se va de vuelta. Ya. Venga. A huevo. Ay, cabrón. Un aliado recuperó. Claro, ya estamos. A huevo. No más alcancé a sacarla porque pues. El enemigo recuperó su bandera. ¿Quién es? Mike. ¿Quién es? Llévame. O te llevo, como quieras. Aquí. Vehículo terrestre requisado. ¿Alguien que se va en el carrito? ¡Ay, wey, wey! ¡Ay! No, no, sí, dale. ¡Oh! Atención, artillería descendiendo desde la órbita. ¡Cúbranse! Perdimos a un compañero. Tierra al bus. Si me disparan, me están disparando a su amigo. Lo tengo de red. ¡Oh! ¡Se suicidó conmigo! Ya están los guas. Ya están los guas. Hay que conseguir su wasp entonces. Entrega de vehículo. Voy a ver si ya lo agarraron todavía. Y ya quieren. Andan bien protegidos acá. Ya, destruí su wasp. Javi, súbete. Granadas adquiridas. Agarra, agarra la bazooka y súbete. Que mata a los que estaban allá arriba de ellos. Corre, súbete. Yo puto a ti. Dale, dale, dale. Ah, es todo, amor. La bandera enemiga. Eso, eso. Bandera enemiga en posesión de los aliados. Dale lugar a ese güey. Ya te mames, se me quedaron las balas. El enemigo tiene tu bandera. No lo sé. Ay, aguando mis flores a mí. Entrega de vehículo. Yo lo me agarraron, ¿no? Confirmado. Recuperó su bandera. La bandera volvió a la base. De vuelta a donde pertenece. Ahí van. Ya. ¡Ay, güey! ¡Olvídalo! ¡Ah, me mataron! Un aliado recuperó nuestra bandera. Ahí voy. Vehículo en ruta. Un regalo se aproxima desde los cielos. ¿Estás conduciendo? Sí. No más, está todo lleno de su lado. Súbete conmigo, yo sé conducir. Pero necesito otra arma.
Lance, lance. No me mata. Este es Saúl. Ahí voy. Pero sube a alguien, sube. ¡Ah! Es que aquí hay güeyes. Eso, ya soy. Ya, ahora sí, vámonos. Pero el wasp, están disparando el wasp. Vale, pero el aquí abajo de volada. ¡El wasp está sobre mí! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, sí, vámonos, sí, vámonos, vámonos! ¡Quítese, güey! ¡Está sobre mí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo tengo! Que no agarre nuestra bandera, que no agarre nuestra bandera. ¡Ahí, ahí! ¡Cúbralo, cúbralo, cúbralo! ¡Cúbralo, cúbralo, cúbralo, cúbralo! ¡Sí! ¡Está! ¡Sí! ¡A huevo! Aquí están todos en nuestro lado, aquí están todos en nuestro lado. Me voy a caer un chingo, Mike, al tiro. Un aliado tomó la bandera enemiga. Voy por la bandera. Va subiendo, voy atrás de él. Ah, no, la bandera está abajo, bueno, olvídalo. Aquí está la bandera. Vamos, tú, Saúl, vente, vamos por la bandera. Este grupo ahora se encuentra en San Blanco. ¿Qué más? ¿Nada más? Aquí, acá, la bandera está acá atrás, el güey. Hay que protegerlo. Sí, ya lo mataron. ¡Ay, mátale! Esto es aquí, hay otro warzone. ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay! O sea, esto está más nuevo. ¡Ay! ¡Ay, ya se fueron! Bueno, pasa ahí, voy, cuyo. Ahí viene uno, ahí viene uno. ¡Ah! Hay que matar a su voz, porque nos va a castrar. Me queda Rambo y fallé, perdón. Llego a patín por la bandera. Dale, 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 dale. ¡Venga, por mí! Muertos, muertos. Bájate, que te vas a saltar. ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Venga, muerto! ¡Ahí está ya! Con el LD a sus vueltas. Recuperó su bandera. Ya regresa la. Está bien, vergas. Ay. ¿Dónde está? ¿Tú lo agarró Saúl? ¿Tú lo agarraste? Ah, sí, ahí lo agarro yo. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Ya. Luego lo tumban, pero no importa. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está el Warhawk? Atención, artillería descendiendo desde la órbita. Ah, estás en el otro Warhawk. No me insulta acá. Ah, ya me tiraron. Este grupo ahora se encuentra en San Blanco. Vehículo en ruta. ¿Te quiere como gancho? ¿Te quiere como gancho? ¡Ah! Me lo llevé, pero... ¡Ah! Alguien se está... ¡Nuestro bajo, nuestro bajo! Un aliado tomó la bandera enemiga. Se han llevado nuestra bandera. ¡Ah!
No, y están un chingo ahí de güeyes. Tengo la bandera. El portador enemigo se ha mostrado. Quítenme a los güeyes que están enfrente. Quítenme a los güeyes que están enfrente. Oh. Miren, un portador de bandera enemigo. Vehículo aéreo requisado. Güeyes, aquí está la bandera aquí afuera. Portador de bandera enemigo identificado. ¡Maten a ese güey! ¡Maten a ese güey! ¡Sí, ya me lo llevé! ¡Tú la bandera! ¡Tú la puedes dejar! ¡Ay, pero ahí está la bandera todavía! ¡No! ¡Ay, ve a otro güey vivo! ¡Ah, sí! ¡Yo me salgo! ¡A huevo! ¡La puedes dejar! Un aliado capturó la bandera. Un aliado recuperó nuestra bandera. Un aliado tomó la bandera. ¿Y vas a esperar ahí, Justin? ¡No te pases de lanza! ¿Qué pasó? Te ibas a esperar que no te pases de lanza. Ah, yo, es que, pues, yo pensé que... Ah, bueno, que no la podía dejar si no estaba la otra. No, proceso, no, proceso. No, no, no. Está muerto. Ah, él se llevó la bandera. Muerto, muerto, muerto. Ah, no, ya no. Ah, no, ya no. ¿Alguien agarró la bandera de ellos? Ahí va dos güeyes en nuestro base. Sí, alguien está llevando la sí, Mike, ahí la llevo. ¡No! Tu boleto al cielo viene en camino. Mire, un portador de bandera enemigo. ¡Mátelo! ¡Ya, está tío, tío, tío! Matar. Bien, bien, buena. ¡Uy! Verga, ya no. Un aliado recuperó nuestra bandera. Sobre escudo obtenido. Van a nuestra base, van a nuestra base. Regreso. Ya, ya lo matamos. Cientos. Ya, ya. Ahí voy yo, ahí voy yo. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Es usted pues ya, ya terrorífico con esa cosa. Increíble desempeño. ¿Nadie más se va a subir? Este grupo ahora se encuentra ensamblado. Ahí, agarra el otro. Ahí es el mejor. Sí, 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 ahí voy. Ahí va, rápido. Ah, ¿nadie más se va a subir? No, ven, vamos con la bandera. Tira otra ahí. Ok. Ven, Saúl, acá. Atrás. Ah, bueno, pues ahí voy, ahí voy, voy. Hay que defendernos nada más atrás. Bandera enemiga. Posesión de los aliados. ¡Me están disparando! ¡Ey, boy! ¡Sí! ¿Prefirió? No, deja ya que se suba, hay que defenderlo, no. Bueno, que se suba solo, pues. ¡Ey, boy! ¡Sí! Se siente como... ¿Alguien está andando por allá? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡A huevo! Voy a mandarle ese clip y nada, se vio bien chingo. Ahí vengo, déjenme, voy por el oso, déjenme la meta que ya está frío. ¿Qué? Bueno, voy por el oso que está afuera, déjenme la meta que ya está frío. Ahí vengo. ¿Ya te vas o no vas a meter eso? No, iba a regresar. Ah, vale, lo aguantamos poquito. A ver si estuvo bueno. A huevo. No, se hace con eso. A mí me acaban de poner la moderna y sí tengo fiebre.
El fluoro, ¿no? Yo estoy, ya volví. Arre. Ah, caray, ¿qué está haciendo Saúl? Le caliento las carnes. Sí, se nota. Sí. Paso. Ya, pues sigo así. Oso. ¿Quieres jugar? Si nada más era un pan por día, ¿no? ¿Dos? ¿O tres? Así tu pan de Nutella nada más. Es lo mismo con la mermelada y el cacahuate. Control total. Captura todas las zonas para anotar. Al fin cambié mi mapa. Andamos diciendo, ¿sé tú a B o a la? A. Voy a intentar llegar a. Te curo aquí. No, güey. Zona capturada. Está curando enfrente, hay enemigos enfrente de ti. Sí, ya sé. Todos están encimados, la. Sí, pero ya vamos a la C. Tiene martillo más cerca del. Se aproxima desde los cielos. ¡Ay, güey! ¡Trae martillo! Dicen que trae el martillo. Estoy tomando. Ah, muy tarde. Los enemigos están capturando una zona. Bueno, guapo. El enemigo tomó la zona. Entrega de vehículo terrestre confirmada. Granada adhesiva. Pasando una granada. Zona disputada. Se acerca. Oh. Uno de los nuestros está capturando una zona. ¡Está viniendo! Cerca del dominio total. Un aliado capturó la zona. ¡Me está midiendo! Estamos capturando a. Esta zona es tan buena como la nuestra.
Los enemigos están capturando una zona. Tu equipo está cerca del dominio total. Ya. Ah, ya me vieron. Ah, no estornudé, tosí. ¿Qué? ¿Cómo sigues con tu posible COVID? Los enemigos están capturando una zona. Ah, pero esto ya es como lechuga. Hacele, ¿quiere? Zona perdida. Tiré la torre a ver si alguien puede llegar a... Los enemigos están capturando una zona. Pues estábamos en medio, estamos bien lejos de todo. El enemigo está capturando una zona. Zona capturada. Ay, a ver, me queda defender, B. Zona perdida. Atención, artillería descendiendo desde la órbita. Se aproxima desde los cielos. Tu equipo está cerca del dominio total. ¿No? ¿Quién está disparando? Ah, ya no. Entrega de vehículo terrestre confirmada. Thank you.
los nuestros está capturando una zona. Estamos asistencia en voy. Está. Es cierto, ya yo voy llegando. Se aproximan nuevas zonas. Armas, armas. Oh, sí, una espada. Es buena. Sí, pero... Con martillo. Ah, están capturando todas. Atención, no, name. Sí, están, no sé. Desde la órbita, uno de los nuestros está capturando una zona. Están los dos. Veo disparos a la cabeza en su futuro. El enemigo está capturando una chinga zona. Tu madre, hijo de tu pinche madre espada. Capturando. Tranquilo. Me hace. Zona perdida. Tu equipo está cerca del dominio total. Un regalo se aproxima desde los cielos. ¡Ah! No manches, me mató el drop. El enemigo está capturando la zona. No queda mucha munición en espalda. No sé si alcancé a capturar. Ay, no tengo balas. Se aproxima desde no, no, no. El enemigo está capturando una zona. Un aliado está tomando la zona. Los enemigos están capturando una zona. Y alguien agarra la vez. Tenemos güeyes parados de nuestro equipo. Zona capturada.
camino. No se rendirá sin luchar antes. Ay, güey. Me están dando ganas de ir al baño. Osito, súpleme. Y ya está capturando, vea. Ya valió madre. Nada, estaba jugando. Es que lo vi bien a gusto. Lo tengo aquí acostado a un lado bien a gusto. Osito, súpleme. Yo sí voy al baño. Sí, yo también. Yo prendo un cigarro. Listo. Tengo un problema con el servidor. Sí, está bien igual. El primer resto. Oye, esto me encantó, Ida. ¿Qué es tu mamá? La canción favorita. No, Mike, vamos a comprar el de Pokémon Legends Arceus, ¿o qué? ¿Qué? ¿Alguien dijo Pokémon? Simón. ¿El crédito? ¿Otra vez? ¿A ustedes tienen Switch? ¿Y entre los dos se dividieron el Switch o uno solo se lo aventó? No, no. Por algo se llama Switch. Puedes dividir los controles, puedes dividir el precio, puedes dividir los juegos. Eso sí, eso sí. Pero se ve chido el juego, por eso. Sí, se ve suave. Pero yo me estoy esperando para el del ring el mes que viene. También. Bueno, sí, creo que se puede emular en la PC. Sí. Si tienes suficiente buen equipo, sí puedes. Sí, tengo. mi laptop es pues digamos, gama media-baja de ahorita. Ajá. Y lo bueno es que tiene una tarjeta gráfica dedicada aparte. Y me corre el emulador de Switch y puedo jugar bastante bien los juegos, digamos, ¿cómo explicar? Los ports de Neo Geo Pocket. Ajá.
No sé si viste que lo sacaron. Que el Kino Fighter de Neo Geo Pocket, el... Ah, no vi que lo sacaron, ¿en serio? SNK contra Capcom de Neo Geo Pocket. Los ligeritos, ligeritos, sí los puede correr bien. Abre, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? Pokémon Ranger. Creo que se llama. Y abre el Link's Awakening, pero no, son injugables. Pero los abre, o sea, no crashe. Está bien, se aguanta. ¿Qué tarjeta traes? ¿Qué pasó? ¿Qué tarjeta traes? Una 8040M. 40M. AMD. Nvidia. Nvidia. Es vieja, pero me deja jugar, digamos, los juegos indie aceptablemente. Hey, no se te aguanta. Ya casi me acabó Moonlighter ahí, la compu. Ya llegué al último jefe, pero me pone una arrastrada el cabrón. ¿Moonlighter es el que te juegas del que nos dieron en Epic Games o lo crasheaste? No, es ese. ¿Antes sí te lo corrió bien? Sí. Yo ya subí todo a todo, las estadísticas, las armas, la tienda, todo ya lo tengo a full. Ya nomás llego a matar a ese güey, pero el güey me quiebra. Sí, Picto Slayer. Ay, asesino, huevo. No he instalado ninguno, no me digas. Ah, de hecho, ahí juego también el Skyrim, el Special Edition, el que está para One. Sí, pero tuve que meterle, modearlo y cambiarle las texturas. Son texturas HD, pero no son tan pesadas como las que trae el juego. Afuera, en el mapa va a 40, y en las mazmorras va a 60. No va más porque mi pantalla no... ¡Ah! Menos uno. ¿Quién se mató o qué? Me atropellé. Me atropellé. Lo bueno es que aquí no cuenta el menos uno. No, en el marcador no, le cuenta el vato que te mató en puntos, pero en el marcador tal cual no. Yo pensé que nada más había sido yo, dije, ah, qué pendejo. No, sí se llevó varios ese Warhawk. Sí. Ah, con una sniper. Sí, sí puede emular bastante bien Wii U. A veces también es pesado. Sí, pero por ejemplo a veces que me dan ganas de jugar Smash, ahí nomás le entro un ratillo y ya. ¡Ay! No veo. Ahí está, murió. ¡Ah! ¿Y quién? El Magir. Ah, no lo creo. Yo tampoco. A lo mejor casual, pero... Pues
¿Ustedes no juegan juegos de pelea? ¿Sí? No, o sea, juegos de pelea chidos. Ah, me va mucho el Clean Fighter 2. ¿Tú qué todos? Ese y juego Mortal Kombat cuando hay con quien jugar. Ah, pues yo lo tengo, yo lo compré. Está en Game Pass. Sí, sí, lo pusieron en Game Pass. Cuando quieras le damos una red. ¿No? Hace rato no juego, pero... Ah, estamos pero igual. ¿Sí metieron los personajes extra en el paquete? No, en el Game Pass no. De hecho, ni siquiera viene la historia. Ah, caray. ¿Nomás el multijugador? Sí. Pero... Está raro, pero... Ah, no, pues para eso lo quiero, para multijugador, no por la historia. Sí, eso ya la pasé, ya me la sé de memoria. No, estás como yo, que lo compré específicamente por Rambo. Salió Rambo y yo, así como el meme de Verde Manas, necesito hacerle el amor. Y en esas fechas lo pusieron en descuento, en 300 baros. Que sí. Véngase, lo compré y tuve que esperarme 2 semanas para que saltaran a Rambo solo, pero mientras compré a Terminator. Y según yo, ya no voy a comprar a ningún otro. Compré Spawn, compré a Joker. Ah, Spawn está bien perrón. Sí, Spawn está perro. Estoy pensando en comprarme a ¿cómo se llama? Iba a decir Quan Chi, ¿no? Quan Chi es el hechicero. Sun... ¿Cómo se llama? El hechicero. Shang Tsung. ¿Cómo se llama? Shang Tsung, sí. Sí, me gusta cómo se ve Shang Tsung. El yo... Sí, porque es la versión del vato de la película. Sí. Atención, artillería descendiendo desde la órbita. No, es que yo lo juego en español porque las voces son de los actores de Schwarzenegger y de Sylvester Stallone. ¿En español? Sí, son las voces de ellos. Está bien chido. Ah, y también compré a Robocop y también es la voz original. Y la del Joker es ¿cómo se llama? Pepe Macías, el guajolote Macías. Pepe Macías. Sí. Y yo soy Moltres, el... Ah, te vi volar a mí. Yo soy Moltres, el guajolote Macías. Sí, te agarró un perro en Tactiquemos. Se acercan. Se
pues ya ganamos. Vehículo terrestre requisado. Te viste bien en esa situación. Está. Sigue así. Ay, qué chido. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Te alejas? Sí, yo también. Ah, vale, pues. Nos vemos el lunes, pues. Ah, Saúl, mañana, mañana acomodo los videos que están arriba. Y a ver si puedo hacer unas plantillas nuevas. Arre, arre. Arre, ahí nos vemos. Sabe. Ve buscando un Kinect, güey, ve buscando un Kinect. Ya vemos, si ya veremos eso. Arre, sabe. Sabe. Ay, pendejo.